Decir gracias, gracias y un millón y medio y infinitas gracias por estar aquí. Como han visto, nos ha bendecido el Señor y nos tocó un día maravilloso. Ahora nos quejamos, uy, qué calor, pero cuando estemos bronceaditos esta noche, ¿qué? Así que, bueno, principalmente comenzar diciendo los agradecimientos al tambor, porque, bueno, mediante él nos congregamos un año más en la novena edición de Primitivo. Para mí es un sueño cada año, un sueño difícil de lograr, mucho trabajo. Hay gente que dice, sí, voy, después no vienen, y la ilusión, el tiempo, la motivación es el amor. Así que desde el corazón y con mucho amor, muchas gracias por estar acá. Porque todos los años es una nueva aventura, pasa el tiempo, salen canas, se sigue aprendiendo en el camino, las cosas positivas y las cosas negativas de la vida, ¿no? El camino, aprender.
Me gustaría, bueno, sincerarme desde ya, comenzar diciendo cosas muy emotivas, pero tenemos ganas de tocar el tambor, ¿no? Así que yo los animo a que esperen 5 minutitos, porque estamos esperando el pie de zurdos para que esté todo bien organizado y bonito. Previamente, igualmente quiero presentar, porque quiero que diga unas palabras para todos nosotros. Es una bendición también poder compartir este tiempo con él. Yo lo admiro, su trabajo, su dedicación, su ejemplo, desde muy pequeño. A mí, gracias al trabajo de gente como él, elegí un rumbo de vida, un camino, el camino del tambor. Y el otro día me dijeron algo muy bonito, que Primitivo no es un festival, me dijeron Primitivo es una forma de vida. Y concuerdo, las responsabilidades, el trabajo, el estrés, etcétera, etcétera, cuando uno se cuelga el tambor, se va todo, ¿no? Es conexión pura y verdadera. De eso se trata Primitivo. Y por eso este señor está aquí, para saber de dónde viene esto. ¿Por qué tenemos la suerte de poder tocar estos tambores? Cada año pretendo y me esfuerzo muchísimo en traer la realidad y las palabras puras de la raíz, de la matriz, para que no se pierda el respeto a la verdad, al fundamento. Mucha gente, nuestros ancestros, ¿no?, han trabajado y se han esforzado mucho para que el día de hoy nosotros tengamos el regalo de poder disfrutar de esto. Entonces, no me voy a extender más por ahora, después me voy a poner más pesado, pero quiero presentarles y quiero un fuerte aplauso muy merecido, muy emotivo, para el mestre Memeu. Hola, buen día a todos. Obrigado pela presença de todos. Como o Marquinhos falou, temos uma grande história na música. Eu tenho 35 anos fazendo samba reggae, né? Então eu acho que é um legado deixado por Neguinho do Samba, o criador do samba reggae, uma história bonita da música. E a música para mim é isso, é vocês comigo, vocês com os outros, todos fazendo uma coisa só, música. Eu acho que a música é união, a música transforma as pessoas, a música aproxima. Então espero que vamos hoje nos divertirmos fazendo o que gostamos, música. Então desde 1984, com 15 anos, eu aprendi a saber o que é o tambor. Não conhecia a música, com 15 anos não conhecia. Através de Neguinho do Samba, fui chamado para trabalhar, gostei e estou aqui até hoje. Então é isso, a música é muito forte, a música é primitivo, a música é junção, é união. Então espero que vocês desfrutem muito bem do que vai acontecer hoje, porque para mim é importante vocês se sentirem bem com o que vão aprender. E a música é infinita, a música é todo dia um aprendizado. Então, muito obrigado pela presença de todos. Vamos fazer música. Bem, mestre, para você. Obrigado. Vamos, Pablo, trabalhar. Vamos. Pablo. Podemos pedir. Thank you.
Cero. En la cuarta las cajas hacemos cha-cha y entramos al ritmo, y en la cuarta los repiques hacemos cha-cha. ¿Vale? Lo único diferente, el sacado. Pa, pa, ta, y el mestre quiere la base con el primer golpe en la galleta. Pa, pa, piti, pa, pa, piti, pa, pa, piti, pa, ta, pa, ta, piti. ¿La tenemos, timbales? Está pronto. Chimbao. ¡Sacore ahí!